muy buenos días. Aquí estamos dando inicio allá en nuestra transmisión y festejando el Día Nacional del Adulto Mayor. Mi nombre es Alejandro García, soy profesor de danza del programa Yuya Casa del Pensionista de la ONP. Hoy tenemos una programación muy especial porque estamos festejando y celebrando a cada uno de los papitos, de las mamitas, de nuestras casas. Y hoy día vamos a aprovechar, vamos a disfrutar, vamos a irnos a un pequeño recorrido por gran parte de nuestro rico Perú. Vamos a hacer algunos ritmos que espero que ustedes los puedan bailar y los puedan realizar desde sus casas. ¿Cómo estamos? Por aquí ya veo algunas personas conectadas. ¿Cómo está señora María Ventosilla? La señora Susan Narro, ¿cómo está? Bienvenida. La señora Elba, sí, la señora Elvia, Elvia Tamayo, bienvenida a la transmisión de Yuya Casa el Pensionista. La señora Ada Andrea, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar conectándose de temprano. Hoy día está haciendo un poquito de frío, pero vamos a aprender, vamos a bailar y también vamos a disfrutar de un show muy bonito preparado para cada uno de ustedes. ¿Cómo está la señora Berta Sánchez, San Juan de Miraflores? Un saludo enorme a la distancia. La señora Ada Andrea, ¿cómo está? Bienvenida a la transmisión. Por aquí la señora, por aquí también la señora Elvia Tamayo. Buenos días. Hoy tenemos y estamos celebrando el Día Nacional del Adulto Mayor. Por aquí también te tengo algunos mensajitos antes de iniciar esa transmisión que tenemos hoy día. No se olviden que, como se llama, no se olviden conectarse a las 3 de la tarde. Tenemos un taller de autocuidado de salud. Así que no se olviden, hoy día a las 3 de la tarde tenemos el taller de autocuidado de salud con el tema visión del envejecimiento y la vejez a través del tiempo. Así que hoy día no se vayan a perder a las 3 de la tarde este taller que es muy importante. Y a las 5 de la tarde tendremos también la proyección de relatos de vida. Van a ser pequeños relatos cortos de algunos pensionistas, algunas historias que ellos siempre nos comentan, que nos van comentando siempre cuando ingresan a la plataforma, nos van diciendo: profesor, estamos un poquito de salud, profesor, lo estoy logrando, profesor, tengo algunas dificultades. Y todos esos relatos de vida, esos relatos de historia, hoy los vamos a escuchar también a las 5 de la tarde, así que te invitamos a que puedas acompañarnos. Pero sobre todo no te olvides en este taller muy importante que inicia a las 3 de la tarde, taller de autocuidado, muy importante. Este va a tratar el tema visión del envejecimiento y también la vejez a través del tiempo. Así es que vamos a ir a estar atentos a cada uno de esos talleres que se van a dictar por este mes que estamos festejando, el Día Nacional del Adulto Mayor. Todo este mes, incluso el otro, vamos a estar festejando diferentes actividades. Así que te invito a que puedas siempre conectarte y programarte para poder siempre estar listos en los talleres que preparamos para ustedes. No se olviden de ir compartiendo la transmisión. En la parte de abajo tienen una opción para poder compartir. Puedes compartir la clase o la sesión de hoy día en el Facebook, en el Messenger, por WhatsApp, en tus diferentes redes sociales, tus amigos. Pásale la voz, dale un tiempito de llamarlos para que ellos puedan conectarse ahorita, que ya estamos iniciando en breves minutos. ¿Cómo está, señora Elena? Bienvenida por aquí. Muchísimas gracias, señora Elena Cecilia. ¿Cómo estamos? Señora Carolina Wiman Roca, del distrito de Los Olivos. Por ahí, mándenme sus distritos de dónde están comunicando. La señora Melchola Conchuco, un saludo desde Surco. Un saludo enorme hacia Surco. Estamos aquí cerquísima nomás. La señora Clotilde, bienvenida, señora Clotilde. Buenos días. Sergio Barona nos manda saludos también. Un saludo para el grupo Yuya Casa del Pensionista de la ONP. Y bienvenidos a ustedes. ¿Cómo estamos? Un saludo para la señora Juana Príncipe. Señora Juana Príncipe, un abrazo enorme a la distancia. Un saludo para usted y para toda su familia. No se olviden de ir compartiendo esta transmisión porque hoy día vamos a aprender, vamos a disfrutar y vamos a festejar el Día Nacional del Adulto Mayor. Por aquí, a ver, la señora Berta Algendones, ¿cómo está? Aquí estamos conectados ya desde las 9 y 22, ya estamos más o menos, perdón, 10 y 22, ya estamos más o menos conectados para poder llegar a sus hogares. Cuénteme por ahí cómo la están pasando, cómo está el clima con ustedes. Vamos a también a cuidarnos siempre todavía y sobre todo vamos a tener también que estar al tanto a las diferentes cosas que a veces están pasando. Por ahí a veces que hay algunos temblorcitos, así que ya saben, si por ahí hay un temblor, no salgan corriendo con tranquilidad.
caminamos, buscamos la zona segura de nuestro hogar o salimos de casa para de pronto estar más seguros hasta que pase el movimiento telúrico. Entonces, vamos a hoy día hacer y vamos a empezar primero con un repaso de alguno de los ritmos, de los géneros que hemos hecho, en este caso nuestro rico baile nacional, la Marinera Norteña. Hoy dos parejitas nos están acompañando y van a estar hoy día en esta transmisión, la señora María Ventosilla y el señor Aníbal Barnechea, que nos van a acompañar hoy día en esta transmisión. Ellos van a hacer diferentes géneros, ritmos que van a compartir con ustedes, así es que espero que los puedan recibir durante la hora que tenemos de transmisión con muchos aplausos y con esos comentarios positivos que ustedes siempre nos ponen siempre en cada sesión que tenemos. Y manitos arriba para poder ver la asistencia, cuántos de ustedes ya se van conectando. Por ahí, si tienes alguna amistad o algún contacto, mándanos el nombre para poder mandarles un saludito de qué distrito, de qué ciudad o de qué país. Recuerden que siempre estamos pendientes de cada uno de sus mensajes. ¿Cómo está señora Betty? La señora Betty María Bancayán Aguilar, bienvenida. La señora Yolanda Zorrilla Cárdenas, bienvenida y gracias por conectarse temprano. La señora Elvia Tamayo, ¿cómo está? Ya está bailando y nos mandan corazoncitos. Muchísimas gracias por conectarse. Vamos a ir compartiendo. Leandra Garay, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por conectarse y estar presente en la transmisión. Andy Córdoba, bienvenida y bienvenidos a la transmisión de Yuya, Casa del Pensionista de la ONP. ¿Cómo estamos? Cuéntenme cómo ustedes la están pasando. Cuéntenme qué actividades están realizando a través de todo este proceso que tenemos de pandemia. ¿Qué actividades ustedes realizan y están practicando? Vamos a ver por aquí. A ver, vamos a saludar a algunos de ustedes, algunos de las personas que se van conectando a través de Yuya, Casa del Pensionista. Vamos a ir compartiendo también la transmisión. Yo también ya estoy compartiendo, estoy saludando a cada uno de ustedes. Y vamos alistando el espacio. Ahora sí, vámonos hoy día a aprender este hermoso ritmo, este hermoso baile nacional. Vamos a aprender la Marinera Norteña. Yo te voy a hacer algunos pasos fáciles, suaves, que ya hemos hecho en algunas clases anteriores. Y luego ustedes lo van a ver en una presentación virtual con nuestras dos parejitas que nos están acompañando, la parejita de la señora María Ventosilla y el señor Aníbal. Ahora sí, yo hago primero los pasos para que ustedes puedan más o menos ver un poquito, quizás no has estado o es la primera vez que estás ingresando a una transmisión. Hoy vas a aprender un poquito conmigo algunos pasos de Marinera Norteña. Entonces, vamos a poner un poquito de música de fondo, vamos a poder escuchar un poquito este hermoso baile nacional y vamos a aprender. Ahora sí, te invito a que puedas colocar tus manos a la cintura suavemente y vamos a realizar unos pequeños cepillados frontales y cepillados cruzados. Fíjate, colocamos pie izquierdo hacia adelante y realizamos cepillados frontales en cuatro tiempos. 2, 3 y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este es un paso básico, sencillo en la Marinera Norteña. Fíjate, con este paso puedes avanzar, con este paso también puedes retroceder. Te puedes dar diferentes movimientos. Puedes voltear también. Puedes voltear, puedes ir volteando, te puedes ir adornando. Y ya tenemos el primer paso. 4 tiempos, fíjate. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cepillado frontal. Apúntalo para que puedas tenerlo marcadito y cuando tengas un tiempito lo puedas practicar. Vámonos con el cepillado cruzado. Fíjate. Cepillado cruzado. Eso, muy bien. Y va. Puedes colocar tus manos a la cintura o brazos atrás y realizamos nuestro cepillado cruzado. 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Excelente, eso. Sigo ahí conmigo. Y va. Sa, sa. Eso. Cepillado cruzado. Paso de Marinera Norteña. Muy bien. Conmigo. Cepillado cruzado. Y cepillado cruzado. Perfecto. Ahora vámonos a un tercer paso que van a ver también
en el transcurso de esta presentación que vamos a tener hoy día. Vamos a hacer las olas, estas olas que también ya lo he hecho en clases anteriores. Vamos a colocar el pie derecho hacia atrás. Por ahora puedes tener tus manos en la cintura o brazos hacia atrás. Vamos a contar tres tiempos nada más. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora lo voy a hacer un poquito más lento. Fíjate, abro derecha, abro izquierda, cruza derecha hacia adelante. Abro izquierda, abro derecha, cruza izquierdo, adelante. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Lo practicamos, vamos, lo hacemos conmigo. Vamos a avanzar y retroceder con este paso. Fíjate. Va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y cepillado frontal. Voltea. Cepillado frontal. Cepillado cruzado. Muy bien, excelente. Sigue. Va, muy bien. Vamos a hacer un paso más, el último paso. Y luego nos vamos a poner de práctica una definición que tenemos para ustedes. Y va, cepillado cruzado. Cepillado cruzado. Y tenemos ya estos tres pasos que hemos hecho. Vámonos con el lateral, el paso de desplazamiento. Los laterales vendrían a ser de la siguiente manera. Colocamos pie derecho atrás. Vamos a hacer tres laterales a la derecha y tres laterales a la izquierda. 1, 2 y 3. Cambio mi pie izquierdo hacia atrás y hacemos tres laterales hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Cambio pie derecho hacia atrás. Derecha, derecha, derecha. Vámonos a la izquierda. 1, 2 y 3. Cambio a la derecha, 1, 2 y 3, y vamos, izquierda, izquierda, izquierda. Esto vendría a ser mis laterales. ¿Cómo puedo darle movimiento, desplazamiento? Muy fácil. Me voy a ir hacia el frente, hacia la cámara, y hacemos tres laterales también. 1, 2, 3, cambio. Me voy hacia la izquierda, 1, 2, 3, llegué. Otra vez, 1, 2, 3 y cambio, y 1, 2, 3 y cambio. Y con este paso puedes hacer círculos, cambio de terreno, puedes hacer el 8 también, puedes hacer diferentes figuras, diferentes desplazamientos. Ahora sí, vámonos a presenciar este hermoso baile nacional. Nos vamos a ir hacia el norte, nos vamos hacia la Libertad, hacia Lambayeque, todo lo que es la parte del norte, Piura, Chiclayo, Monsecú, todos esos lugares que conectan con el norte. Ahora, por ahí, ¿qué es la marinera norteña? Pues es nuestro baile nacional, un baile de enamoramiento, de cortejo, en la que van a ver un despliegue de movimientos, un despliegue de acciones que ellos van a hacer para poder simular un cortejo. Así es que te invito a que puedas acompañarnos, que puedas realizarlo con nosotros. Ahora sí, yo doy un pase a esta hermosa parejita que nos va a acompañar y invitamos a ustedes que lo puedan recibir a ellos con unas fuertes palmas virtuales y con ustedes la señora María Ventosilla y el señor Aníbal, que nos van a acompañar en este momento. Y ya estamos listos ya para poder realizar esta transmisión y poder bailar este hermoso baile. Déjenme preparar todo para que ellos puedan ingresar. Y listo, los dejo con ellos. ¡Vamos! ¡Arriba!
le regalé un pañuelo para que baile esta marinera con un solanito primero y adentro con la segunda y el carrito. Nacionales de nuestro rico Perú. ¿Cómo estamos por ahí? Ahí veo que ya se nos van dejando muchos comentarios. Antes de ello, yo quiero recalcar algo muy importante. Me encanta y disfruto junto a ustedes las historias que ustedes siempre comparten a través de las transmisiones que siempre realizamos. Nos llenan a cada uno de nosotros de alegría, nos alegran a nosotros de la manera positiva, como ustedes siempre nos van compartiendo cada uno de esos detalles, y cada vez que ustedes nos comentan esos mensajitos nos hacen a nosotros felices. Sabemos de que ustedes están bien desde casita, así es que muchísimas gracias por ello. Sabemos que tienen un corazón lleno de sentimientos muy nobles. Veo y escucho cada vez sus mensajes que ustedes ponen, y siempre cada vez que nos ponen y me van escribiendo, me dice: profesor, me salió el paso 1, me salió el paso 2. Y la mayor gratificación para cada uno de nosotros es saber de que ustedes, a pesar de las limitaciones que tenemos y está conectándonos de esta manera virtual, estamos intentando aprender, estamos intentando mantenernos siempre con ese ánimo hacia adelante. Gracias por compartir cada una de esas experiencias, clase a clase, que ustedes se van conectando. Les recuerdo que tienen diferentes talleres. Tenemos taller virtual de yoga, de taller de memoria, taller de computación, tenemos el taller de danza, también tenemos el taller de Tai Chi, y tenemos diferentes charlas que ustedes van a poder, pueden en este caso disfrutar a través del fanpage Yuya Caso del Pensionista de la ONP. Luego de esta hermosa presentación vamos a aprender, vamos a repasar un poquito de nuestro rico, en nuestra rica polca criolla. ¿Quiénes de ustedes de pronto por ahí les ha gustado en algunas reuniones que han tenido el poder disfrutar esta hermosa polca? Un baile criollo, un ritmo muy, muy bonito, muy especial. Así es que te invito a que puedas hacer conmigo estos movimientos que son muy sencillos, fáciles. Luego lo van a ver.
van a ver cómo esta polca que vamos a hacer en este momento, en unos pocos minutos vamos a realizar esta hermosa polca. Así es que vamos a darles un tiempito también a la señora María y a la señora Aníbal, que ellos se van a cambiar y van a también a sorprendernos con esta hermosa polca. Pero conmigo vamos a repasar algunos de estos pasos. ¿Cómo vendría a ser el paso de la polca? Muy fácil. Por ahora quiero que coloques tus manos a la cintura y vamos a hacer unas pequeñas marchas. Un, dos, un, dos, un, dos. Fíjate, es un pequeño trote, una pequeña marcha que yo estoy haciendo. Y con este paso puedo avanzar. Con este paso también puedo retroceder. Con este paso puedo voltear. Con este paso puedo seguir volteando diferentes direcciones. Y ya tenemos nuestro primer paso. ¿Te parece si lo practicamos y lo vamos haciendo todos juntos? Y vamos aprendiendo esta hermosa polca que está preparada para ustedes. Hoy día hemos preparado entre clase y presentación. Clase y presentación, para que puedas aprender y puedas también ver cómo podemos aplicar algunos de los pasos y se pueden trasladar en una pareja. Vamos a ver entonces, yo pongo un poco de música de fondo para que ustedes puedan ir conociendo esta hermosa polca que vamos a hacer hoy día. Vamos a ver, permítanme simplemente acomodar un poquito la música y... Eso, muy bien, ya tenemos listo. Fíjense, manos a la cintura. Sa, sa, sa. Doble, punto, punto. Y punto, punto. Sencillito, poner un poquito las caderas. Si deseas, puedes soltar tu brazo y puedes entregar nada más. Punto, punto, punto. Voltea. Parejita, puedes agarrar la pareja, retrocedo y puedes dar la vuelta echando el mismo paso, regreso y va, punto, punto. ¿Qué tal? Pasito difícil, ustedes se van comentando y volteo, atrás, atrás. Si gustas te robas tus manos a la cintura, no hay problema, si no tienes pareja, no hay problema, volteo. Para la polca, así es que te pido que puedas prestar atención porque es muy fácil y sencillo. Este es uno bien clásico, colocamos talón y punta, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que prensa si lo practicamos. Recuerda que esto lo puedes hacer en pareja también. Pero si estás sola, solo, no hay ningún problema. Lo puedes hacer incluso hacer con el nieto, con el sobrino, con el hijo que está al lado. Así que invítalo para que también puedan estar en movimiento. ¿Qué es lo importante de participar en estos talleres? Más que bailar, más que aprender, también es porque estamos en movimiento y en actividad. La OMS nos recomienda
de que todas las personas en general debemos hacer mínimo 30 minutos de actividad física, y la danza a través de la música, el movimiento y los trabajos de coordinación que hacemos nos permite poder estar en actividad, en movimiento, y sobre todo que vas a disfrutar, sobre todo que te vas a divertir y vas a relajarte y vas a liberarte de ese estrés que tenemos por estar a veces metidos en casa, quizás por no poder ir a nuestros talleres presenciales que normalmente íbamos, pero ahora podemos también aprender. Vamos a sacar las cosas positivas de esta etapa que estamos viviendo. Tanto ustedes como yo hemos aprendido a usar el celular, usar la tablet, usar la computadora. Hemos tratado de aprender un poquito más sobre las redes sociales. Así es que fíjense lo que hemos aprendido también muchas cosas estando desde casa. Muchos no tenían ni Facebook, otros no tenían WhatsApp. Ahora ya tienen todas esas herramientas para poder conectarse con amigas, amigos o amistades que están incluso en el interior o en el extranjero. Así es que saquemos las cosas positivas de esta etapa. Pero ahí, mientras vamos esperando, yo voy a hacer un saludo a algunos lugares. Tenemos a nivel nacional ya 11 casas de pensionistas, 11 sedes, en las cuales ustedes van a poder asistir, van a poder ustedes ir en su debido momento cuando se les informe. Y van a poder disfrutar. Tenemos la sede de Independencia, tenemos la sede de Cercado de Lima, la sede de Miraflores, la sede de San Juan de Miraflores y la sede de San Juan de Lurigancho. En la sede de Miraflores, que estoy en este momento, está a cargo de la señorita Elsa Vázquez. Así es que por ahí un aplauso, porque yo también estoy cerquita, así es que estamos ya conectados en este momento en la casa del pensionista de Miraflores. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos también unos saludos para las siguientes sedes. Tenemos saludos para la sede de Junín, la sede de Piura, la sede de La Libertad, de Ica, de Lambayeque, y tenemos la sede de Arequipa, esta hermosa ciudad de Arequipa. Y ya tenemos por ahí casi listos a nuestros bailarines. Ellos se han preparado con mucho empeño, con mucha dedicación. Hoy día vamos a hacer esta hermosa polca, ¿no es cierto? Entonces vamos a repasar el paso 1, el paso 2 y el paso 3 de la polca. Alisten su abanico las mujeres, los varones alisten el saquito, el michi, la fajita, quizás por ahí para que puedan bailar. Quizás por ahí quieres entregarle una rosa a tu pareja, la tienes a la mano también para que puedas ir interactuando con ellos. Entonces yo pongo música y ustedes repasan conmigo el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Vamos ahí, a ver, conmigo, y juntos también con las palmas. Conmigo, y si por ahí eres de alguno de esos equipos que vas a escuchar en esta hermosa canción, te invito a cantarla y hacer las respectivas barras. Vamos a hacer algunos pequeños anuncios y saludos para
Chaclacayo, para la señora Rodolfa, la señora Diana, para la señora Gladys, la señora Gladys y la señora Sonia. Dice, con cariño, de la sede de Miraflores. Tenemos un saludo entonces para cada una de esas personas de la sede de Miraflores. Así que te invitamos a que puedas mandarle nombres de algunos amistades, algunos contactos que tienen en provincia, quizás aquí en Molina o quizás en el exterior. Nos mandas y hacemos los saludos. Entonces, un saludo para Chaclacayo, para la señora Rodolfa y la señora Diana Gladys. Y la señora Sonia también les manda cariños de la sede de Miraflores. También para la señora Marcela Parra, que nos están acompañando. La señora Marcela Parra, ¿de dónde se está comunicando? ¿De qué distrito? Por ahí nos deja algún mensajito. Muchísimas gracias por darse un tiempito. No se olviden de ir compartiendo la transmisión y dejarnos un mensajito. ¿Qué les pareció la marinera norteña? Y estos pasos de polka, ¿cómo lo han hecho? Ahora sí, vámonos a disfrutar esta hermosa polka de nuestra parejita que nos está acompañando, haciéndonos esta gala muy importante, la señora María Ventosía y el señor Aníbal Barnechea, que nos está acompañando de la sede de Independencia del distrito, en este caso de Los Olivos. Un saludo, la señorita Claudia Ruiz, que es la promotora en este caso de la sede de Independencia, así que un abrazo y muchísimas gracias por también permitir que cada uno de los pensionistas en este caso estén disfrutando de esta hermosa transmisión. Ahora sí, vámonos con esta hermosa polka y los invitamos a ellos con estas palmas virtuales. ¡Vamos ahí! Y las barras que dan colorido al partido que habrá de empezar. Es el fútbol, señores, el deporte pasión de mi pueblo. Los domingos allá en el estadio, o si no en la radio, sabemos vibrar. Con los hinchas, los goles cantando, todos alentando, seguimos a triunfar.
peruano, la máxima expresión. Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón. Universitario, el balompié peruano, la máxima expresión. Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón. Es el grito que repite la afición. Perú campeón, Perú campeón, dice en cada palpitar mi corazón. Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón, dice en cada palpitar mi corazón. Hay que ir a triunfar al mundial. Venceremos a todo rival, con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival, con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Vamos a disfrutar y a seguir apreciando y aprendiendo también. Hemos aprendido algunos pasos de polka y lo hemos podido ver. Fíjense que son pasos muy sencillos que ustedes van a realizar, van a poder poner en práctica. Por aquí tenemos un saludo muy importante. Tenemos saludos de Andy Córdoba desde la Ciudad de México, el hermoso país de México. Un saludo para Andy Córdoba que nos está saludando desde México. Así que muchísimas gracias por conectarse. Coméntame, Andy Córdoba, por intermedio de quién te has contactado o has podido ingresar a la plataforma de Lluvia Casa del Pensionista. La señora Aldonia Hurtado también nos manda saludos. La señora Juana Vilma Flores. La señora María Bencosillas desde Tacna, nos manda saludos desde Tacna. Por aquí, a ver, la señora Edith Arias nos manda manitos hacia arriba. Muy bien, la señora Celia Arellano también, que nos está mandando saludos virtuales. Y muchísimas gracias por estar presentes en la transmisión. Arriba Perú, por ahí nos dice la señora Antonieta, muchísimas gracias. Dice por aquí, dice para el baile, dice no me duele la rodilla. Nos dice la señora Betty Marisa Bancayana Aguilar, nos dice que cuando ya ponen música ya no le duele la rodilla. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno de que por intermedio de la danza, por intermedio del baile, ella pueda estar disfrutando, pueda estar olvidándonos de los dolores, de los malestares que a veces nosotros tenemos, a veces por el clima, a veces que es muy complicado, ¿no? Por aquí tenemos saludos de la señorita Dina de Suiza. Tenemos un saludo de la señorita Dina desde Suiza que nos está mandando la señorita Dina. Así que muchísimas gracias, un saludo hasta Suiza de la señorita Dina. Tenemos la señora Sonia también en Alemania. Tenemos saludos desde Alemania de Sonia, muchísimas gracias. También tenemos de Chaclacayo el señor Rodolfo, ¿sí? Rodolfo de Chaclacayo. Así que un saludo grande también hacia Chaclacayo, para el señor Rodolfo, un saludo para la señora Sonia en Alemania y un saludo para la señora Dina hasta Suiza. Muchísimas gracias por siempre estar pendientes, por acompañarnos en esta transmisión. Estamos en un nuevo horario en esta ocasión, estamos haciendo este horario ahora a las 10:30 de la mañana. Sé que ahorita de pronto estás en el mercado, quizás estás preparando el almuerzo, por ahí quizás ya estás
de pronto dándote un tiempito para tomar desayuno, porque a veces al inicio, a veces temprano, alistamos y preparamos las cosas para el nieto, para los hijos, y a veces nos olvidamos de nosotros y a veces ya tienen que ir a hacer los quehaceres, pero vamos a darnos un tiempito y de igual manera agradecer a las personas que se conectan de temprano cuando iniciamos y se dan un tiempito de pronto a colocar el celular o la tablet en la cocina, mientras van cocinando, van también disfrutando, van aprendiendo y van apreciando estas hermosas danzas, estos hermosos ritmos que tenemos aquí en nuestro rico Perú. Por aquí la señora Elvira, la señora Elvira Magda Flores nos dice, saludos para mi tía Juana Rosa, un saludo para la señora Juana Rosas que está mandándole saludos, su sobrina Elvira Magda Flores Valera, dice, y para mi hermana Nancy Reyes también, Nancy Reyes desde los Estados Unidos, le mandamos un enorme para la señora Nancy Reyes hacia Estados Unidos de parte de su hermana Elvira Magda, muchísimas gracias, feliz día del adulto mayor, feliz día para todos ustedes, muchísimas gracias, gracias por permitirme conocerlos, por darme un tiempito también de estar en sus vidas, al menos una hora, a veces dos veces a la semana nos encontramos, ser parte de sus historias, de sus momentos muy importantes. Para mí es muy valioso escuchar sus historias, escuchar sus experiencias y a través de esta plataforma y de los comentarios que ustedes nos ponen, vamos conociéndolos ustedes un poco más. Si es que por aquí un abrazo a la distancia. La señora Berta Infantes, manitos arriba, qué bueno. La señora Fabiola Baldín nos manda también saludos. Por aquí la señora Lidia Liz Chupitas, la señora Priscila, la señora Ivone Esquivel y también la señora Jenny, la señora Berta Argentón, que nos manda una florcita muy bonita. Gracias por su saludo. La señora Lina Plasencia. Por aquí vamos a ver, a leer algunos mensajitos y darnos un tiempito. La señora María Beatriz, gracias por su saludo. La señora Priscila. También tenemos saludos de, por aquí, a ver, déjenme por aquí, la señora Olinda Reyes, la señora Carolina Wiman Roca, tenemos también aquí, dice Gregorio Torres, también tenemos saludos para Gregorio Torres. Y ya tenemos listos casi, vamos a hacer algunos pasos de una polquita, así es que te invito a que puedas hacer conmigo alguno de estos pasos muy sencillos de polca. Vamos a ver, déjenme colocar un poco de música y vamos a hacer esta polquita. Vamos a ver, fíjense, yo pongo música de fondo un poco y vamos haciendo esta polca para usted, este vals, perdón, este valsecito. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es el paso de vals? Es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por ahora puedes colocar tus manos a la cintura si deseas, brazos a la altura del pecho en el caso de los varones, o si te sientes más cómodo, brazos hacia atrás. 1, 2, 3. Fíjate que me coloco un poco de costado para que puedas ver este primer paso de vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con este paso también puedes avanzar, con este paso también puedes retroceder. Puedes mirar hacia el otro lado y vamos jugando en dirección. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y recuerda que también puedes jugar con este paso con las parejas. Este mismo paso lo vamos a hacer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cruz atrás. Pa, ta, ta. Cruzo, cruzo, cruzo. Y estamos haciendo nuestro primer paso de vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, retrocedo y vamos disfrutando de este paso. Mientras ustedes van haciendo estos pasitos, yo voy a mandar algunos saludos. A ver, tenemos por aquí, a ver, un saludo virtual de la señora Claver Carrera. Ah, el señor Claver Carrera Ramírez, que hoy cumple 84 años y está desde la sede de Piura. Así es que por ahí un saludo enorme para el señor Claver Carrera.
feliz cumpleaños virtual, de que pueda pasarlo bonito al lado de su familia. Le invitamos a seguir cuidándose, que pueda pasar un bonito día en su cumpleaños. Son 84 años. Cuéntenos cómo es usted. Algunos consejitos para poder llegar también con buena salud, con buen ánimo en esos 85 años. Por aquí es un saludo virtual para el señor Claver Carrera Ramírez. Muchísimas gracias por conectarse a través de Yuya Casa del Pensionista. Ahora sí, vamos a repasar este paso que estamos haciendo. También para el VAN tenemos este paso que es cruzado. Da 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero sin levantar los pies. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo hacemos con música, ¿te parece? Hacemos esos tres pasitos que hemos hecho. Vamos a hacer este rico vals para ustedes. Aquí, ahora sí. Muy bien. Fíjense, paso número uno. Manos hacia el frente y luego manos hacia la cintura o brazos hacia atrás. Ese papeo, ojo papeo, ese papeo. Para
comparten su guitarra y castañuela. Se tembló de una limeña bien letriana y para que las en Lima quemó sus tres carabelas. ¡Óigame! Noche de club grande que mar, los bravos vienen y van, no me digan, carretita. Vamos a chatear esta noche, a mandarnos un tweet. Hoy viene el gato de ayer, el gato de aquella caralita. Se amado en la villanita, le rompe raja una farra. El pisco se come en jarra y es hasta de mañanita. Oye, carretas aquí se tono, pasen de frente al fondo este bar. Y está la niña del santo que la venimos a saludar. Y luego hay que nivelarse con los que toman desde temprano. Pásame la copa, hermano, que quiero hacer un saludo. El saco pa' caranear, luqueando siempre la gina, que no la vayan a paletear, mandándose siempre viaje de buenos lados, no importa el traje, que al que toca y al que canta, se le seca la garganta, que al que toca y al que canta, se le seca la garganta. Salud, salud, saludcito, trabajo, piquito para resbalar, la papa, la guacaína que hay en la cocina, me acabo de tirar, ya iremos de madrugada en un colepato hasta la parada. Acá no la canta asesina como un crío ya sobrando de gallina. Oye, salud, salud, saludcito, cabezo, piquito para resbalar. La papa, la bocaína que hay en la cocina me acabo de tirar. Ya iremos de madrugada en un colepato hasta la parada. Acá no la canta asesina como un crío ya sobrando de gallina. Listo, muchísimas gracias. Un saludo enorme para la señora María y el señor Aníbal, que hoy día nos han deleitado con este rico bar. Muchísimas gracias, señora Aníbal, señora María. Gracias por su compañía y por compartir este hermoso arte a través de esta plataforma virtual. Cuénteme cómo la han pasado. Espero que estés bailando y estés disfrutando. Y ustedes dirán, profesor, ya se cambió de polo, ya se puso alguna fajita al costado. Pues sí, hoy día vamos a realizar un ritmo también muy bonito, así es que te invito a que puedas alistarte y puedas hacer este hermoso festejo conmigo. Hoy vamos a hacer este festejo, vamos a calentar, vamos a activar el cuerpo antes para que ustedes puedan apreciar, puedan hacer luego este hermoso ritmo, que lo vamos a hacer luego los tres, pero yo voy a ir iniciando para que ellos se puedan ir cambiando, puedan ir alistándose y puedan preparar el cuerpo para realizar este hermoso festejo que tenemos preparado para ustedes. Mientras ustedes me van comentando, yo voy a leer algunos de sus mensajes. ¿Cómo está, señora Marta Ríos? O sea, a bailar con alegría, eso es la actitud, a bailar con alegría. ¿Cómo está Jenny Vidal? ¿Cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Lindo, nos dice la señora Berta, la señora Antonieta. La señora Elena, eso, listo, es aleroso, baile, dice. Arriba mi Perú, por aquí también la señora Rosa Romero, un saludo, muchísimas gracias. La señora Marta Ríos, bienvenida y felicitaciones también por este día muy especial. La señora Jenny Vidal nos está mandando saludos virtuales. Ahora sí, yo voy a ir poniendo un poco de música para que ustedes puedan apreciar los primeros pasos de festejo que te quiero enseñar. Te invito a que puedas realizar conmigo estos pasos. Vamos a ver, fíjate, vamos a sacar la derecha, la izquierda. Yo ya me saqué cansado porque quiero estar libre para poder bailar contigo. Vamos conmigo, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda y derecha, izquierda. Lo vas a hacer suave, sin apuro. Tenemos tiempo todavía para aprender. Ahora sí, repito una vez más. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Uno, dos y
uno y dos, uno y dos, y paso número uno. Y paso número dos vendría a ser así. Vamos a contar. Un, dos, tres, nada más. Repito, empezamos con la derecha. Un, dos, tres, repito. Un, dos, tres, otra vez. Uno, dos y tres. A ello le vamos a agregar el movimiento de los brazos. En forma circular. En forma circular. Conmigo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. El pantalón me va a estallar. Estoy muy sincero con ustedes. Subí de pierna un poco. Ahora sí. Vámonos con el paso número dos. Nuevamente. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y uno, dos y tres. Y a ello le vas moviendo ese pequeño movimiento de cadera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Facilísimo. Ahora le vamos a agregar un tercer paso también, que va a ser desplazamientos hacia los lados. ¿Te parece si lo practicamos? Vamos, ahora sí, hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos esos tres pasos. Nos va a faltar un paso más que vamos a aprender acá. Fíjense. 1, 2, 1, 2, 3 y va. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1 y 2. 1, 2, 3. 1 y 2. 1, 2, 3. ¿Te parece si lo hacemos con música? Y de esa manera vamos practicando estos pasos de festejo que estamos aprendiendo en esta mañana. Ahora sí. Pongo musiquita, ustedes me acompañan con las palmas y también con los pasos. Este hermoso festejito, vamos a ir aprendiendo
muy bonito y vamos a ir desplazándonos desde nuestro sitio y quizás por ahí te voy a ir dando algunas indicaciones que vas a hacer nada más, pero luego todo tranquilo, no nos vamos a preocupar. Esto de aquí sí es en el momento, vamos a aprender, ellos también recién están aprendiendo festejo, así es que hoy día van a, es como una enseñanza, porque por ahí algunos a veces comentamos, ay, es que yo no sé bailar, me da vergüenza, me da pena, nunca he hecho, pues hoy día no hay motivo, porque la señora María y la señora Díaz también van a aprender hoy día a bailar festejo con nosotros, y lo vamos a hacer con música para ir entrando rapidísimo a este hermoso ritmo. Ahora sí, yo voy a poner música para que ustedes puedan hacer junto conmigo y nada más siguen mis indicaciones, lo que yo voy haciendo con los pies. Ahora sí, vamos a este rico festejo. Vamos a ver por aquí la música que nos salga y ya estamos casi listos para poder realizar este hermoso baile. Déjenme por aquí acomodar un poquitito nada más. Aquí ya estoy casi listo. Ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a hacer unos pequeños trotes. Vamos a hacer unos pequeños trotes para poder realizar este baile. Conmigo. Vamos a hacer unos pequeños trotes. Va, trote, conmigo. ¡Hey! ¡Vamos hacia adelante! Nacional del folclore, y no le invitamos a la señora María que no se retire,
Estamos ya casi finalizando también esta transmisión. Así queremos también agradecerles por su compañía, por habernos acompañado en esta mañana y poder festejar el Día Nacional del Adulto Mayor. Estamos en este mes con diferentes talleres, diferentes charlas, y hoy día hemos hecho la transmisión del taller de danza, en este caso a mi cargo, y mi nombre es Alejandro García. Hoy he tenido la oportunidad y la compañía de la señora María Ventosilla y la señora Aníbal, que nos han podido acompañar y también compartir el talento, el arte que ellos tienen. Han bailado una hermosa marina norteña, una rica polka, un valsecito también, y hoy día también hemos aprendido, hemos podido bailar un poquito este hermoso festejo. Así que un abrazo grande para ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado también este reto, esta experiencia también de poder compartir ese talento que tenemos y que vamos cultivando día a día. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Igualmente para ustedes, un abrazo para todos. Nos vemos, un feliz día para todos. Chao, cuídense, nos vemos en una próxima transmisión. Nos vemos el día martes a las 3 de la tarde. Nos vemos, chao.